Hola, buenos días. Hola, hola, ¿cómo están? Pues como pueden ver, otra vez aquí estará la Tosa, otra vez grabando. Así es que saludos para los de YouTube y saludos para los de Facebook. Ahora sí los tengo más separados porque quiero grabar un poquito más mejor la calidad de los dos. Así es que los separé. Hoy, ¿qué creen? ¿Qué creen que voy a cocinar? ¿Luz? No, luz. Se ve ahí muy feo. Ok. Hoy voy a cocinar una pastita. Como ven, ya tengo el agua hirviendo. Va a ser una pasta blanca. No sé el nombre de esta pasta. Solamente sé que es pasta blanca. Esto voy a hacer hoy de comer. Una pastita. Aquí ya tengo el laurel listo para echarle a la pastita. Un poquito de aceite. Espérenme, déjenme agarrar el aceite. De aceite, le ponemos también para que la pasta no se pegue, un chorrito nada más. Yo a veces uso a veces uso aceite de olivo y a veces el aceite que caite, desde que lleva aceite. Como ya la pasta ya está hirviendo, el agua, pero ya está hirviendo, pues le vamos a poner la pastita. Voy a usar de dos diferentes, voy a usar esta de corito y voy a usar esta larguita. Así es que pues hay que se vayan las dos a pasear. Porque le iba a poner solamente de esta, pero ay, le voy a mixear. Porque esa ya la tenía a la mitad, entonces digo, ay, ahorita que va a hacer pasta de una vez, se la pongo para que la tengo ahí. Ya, que se cocine. Que se cocine. Ok. Entonces, ya que están aquí la pastita, no la pueden ver ustedes, ¿verdad? No sé si los de allá sí la puedan ver, pero ustedes no. Ok, ahí está mejor. Vean, aquí ya está en la olla. Ya saben que solita se va yendo para allá. Y aquí tengo un ajo que lo voy a picar. Voy a picar ajo. ¿Y qué más? Creo que nomás ajo, espérenme. Voy a echar la basura a la basura. La basura a la basura. Ok. Entonces de ahí voy a agarrar una tablita para picar mi ajo. Una chiquita. Porque aquí hay de todo tipo de tamaños. Las tablas. Medianas, medianas, más grandes y grandototas. Igual que los cuchillos. Ahora cuál agarro. El cuchillo preferido. Los tamaños preferidos. Este es mi preferido. Ya está todo jodido, pero es el que más me gusta. Ok. Ven, ya la pasta solita se fue bajando. Se fue bajando. Y vean, no voy a prender el extractor porque se va a escuchar mucho ruido. Si no, ya lo hubiera prendido para el humo. Pero, ni modo. Así que este. Ok, luego agarramos unos. Van a ser muchos ajos. Así es que sean muchos ajos. Así es como deshago yo las bolas de ajos. A puras aplastadas y también los ajos se pegan fácil, así, aplastándolos. Es más facilito. Ayer ya no me conecté, quedé súper cansada. Así es que ayer fue mi día de descanso. Tengo hambre ya, la panza ya me chilla. ¿Quién está por ahí? Hola, hola. Hola, hola. Saluden. Yo aquí con la tripa que me está chillando de hambre. Ah, pues no se vayan. No quieran volar, ajitos. Ok. Después de un golpecito. Después de que golpeamos a los ajos, los comenzamos a pelar. Porque así la basurita sale más rápido. Te evitas de estar ahí con tus deditos maltratándotelos para pelar el ajo. Así no. Más rapidito. Y como voy a hacer muchos ajos, pues van a tardar más en estar pelando uno por uno. Así rapidito sale la basurita. ¿Qué están haciendo ustedes por allá? Pues yo ayer no hice nada. Ayer me la pasé de floja hasta la tarde, que ya hice de comer. Ayer hice una carnita frita y comimos estilo taquitos. A
esa fue nuestra comida. Entonces, como todavía me sobró un poco de carne, digo, ay, hoy voy a hacer una pasta blanca. Y ahí le echo la carnita que sobró. Eso es lo que voy a hacer hoy. Y en eso estoy bien entrada. Así es que a seguirle. Hola, hola. ¿Qué están haciendo? Cuéntenme. ¿En qué chisme andan? Para también entrarme al chisme de ustedes. Porque yo como no salgo de mi casa no tengo chisme, pero por eso me conecto con ustedes para que me den las nuevas, nuevas. ¿Sintieron los aguionazos de ayer? Ay, estuvo feo. Yo nada más los veía y digo, no, no. La pasta hierve que hierve. Pues sí, así bien rápido que se va a hacer. Déjenme moverla para que no se... Bueno, de por sí no se pega, pero para que se deshaga mejor. Así, pastita, así. Cocínate rápido que ya tengo hambre. Rápido que ya quiero comer. Bueno, y al mismo tiempo voy a prender el horno porque... Lo vamos a poner porque vamos a poner la pasta un poquito al horno, un poquito. Esta pasta es muy rápida. Nada más que son muchos pasos los que uno hace. Ya que tienen todos los ajitos, se pueden aplicarlos ya como se acomoden. Sin tirar, yo sí quiero, hago un desastre. Yo no sé por qué lo estoy haciendo aquí, si ahí tengo la de picar ajo. Es más rápido, porque me hago el trabajo tan difícil. No, pero ya tengo esto acá. ¿Ya para qué tanto le doy vueltas? Mejor lo pongo ya aquí a picar. Tengo muchas cosas para hacerme la vida fácil, solo que se me olvida. Pero si ya lo tengo acá ya. Ya casi está picadito. Nada más es un poquito. Ahí este hay que freírlo con aceitito. Hay que freír este ajito. Hola, chicas. Chicas del corro, cántenle, cántenle. Yo aquí estoy haciendo mil rica pasta. Pues ya que no me había conectado, digo, bueno, ahorita voy a conectar haciendo la pasta. Que no sé si al rato me pueda yo conectar. Entonces, de una vez, me pongo con ustedes. Déjenme traer una pollita. Un sartén más de un poco. Este, vamos a poner de este lado. Y esta, porque voy a moler también la leche, voy a esponjar la leche, la gente. Ok, esta pasta se está haciendo bien rápido, porque ya después hay que dejar que se seque, vamos a recoger toda esta basurita, que se vaya aquí al basurero portátil rápido que tenemos por acá. Déjenme sacar la leche. Esta es la que les sirve. Esta la vamos a echar acá, un poco, ya saben, yo no doy recetas porque... Nada más estoy mostrando cómo yo estoy cocinando. Yo ya siempre calculo lo mío.
calculo lo que yo voy a usar. Después de ahí le echamos un poquito de sal, todo, no mucho, un poquito de pimienta, más pimienta, sal, pimienta, pimienta negra, ¿eh? Eso es lo que estoy haciendo. No sale mucho, porque parece que estoy sacando mucho, pero no. Ahora sí. Ahí está. Pero le falta un poquito más. Ahora a esta le vamos a echar un poquito de mantequilla. Espérenme. La mantequilla. Como si fuera una cucharada, creo. De mantequilla. Esas de mantequilla. Me encanta el olor de la mantequilla. Me gusta cuando ya se comienza a deshacer. Delicioso. No le eché mucha agua, por eso se escucha así que está muy diferente. Y a esta mantequilla le vamos a echar el ajito, porque ese es el sabor. Este es lo que nos va a dar el sabor a la cecita. Bueno, a la pasta más bien. Huele rico. Véanlo. Véanlo. Qué bien se ve. Ok, ahora esto lo vamos a revolver. Con el... ¿Dónde está mi este? Sale, sale. ¿Cómo te salgas? Ya está saliendo lo que no tiene que salir. Ok, ahora le echamos. Esta comida es muy rápida. Muy rápida. Hay que bajarlo porque está quemando. También le voy a echar un poquito de aceite. Un poquito de aceite. ¿Y dónde están estas piezas? Ok, no quedan. Esto ya lo voy a apagar. Porque si no se me va a quemar el ajito. Tampoco no lo queremos quemar. Lo tendremos nada más medio frito. Hay que mover la pasta para que se vaya a pegar porque no tiene mucha agua. Y creé esta pasta y ya está. ¿Ven qué rápido se hizo? Y ahorita nada más con los galletitos que está ahí ya. Con eso está ready. Quiere ayudarla. De este lado no se ve. De este lado. Ahí. ¿Me quiere ayudar? ¿No quieres luz? No, porque si se ve más feo. Oh, miren, se ve. Sí. Me quiere ayudar. Me quiere ayudar a cocinar, pero no, está muy greñudo. No, no me voy. El ajito con el aceite lo ponemos dentro de esta mezcla que acabo de hacer. ¡Ah! ¡Wow! Y pues bueno, aquí les quité el audio porque se escuchaba muy fuerte el sonido de la batidora. Así es que ahorita comenzamos. Bueno, ahorita se los pongo. Prueban, a ver cómo está. Falta un poquito más de sal. No me gusta muy salada porque después le echo otro quesito y
y al otro quesito por allá. La sal un poquito. Así está mejor sin audio, para no lastimar sus orejitas, porque sí se escucha muy fuerte. Pero esto es rápido. ¿Ven? Esta pasta. ¿Pero qué creen? Que cada que cocino en Navidad, como hago muchas cosas, no me da hambre. Déjame traer la coladera para colar la pasta. Vamos a colarla en esta. Ok. Vamos a colar la pasta. Vamos a colar la pasta. Esta pasta. Vamos a sacar los, ¿cómo se llama? Después de ahí, todo se los voy a hacer acá para que vean. Porque por lo regular, yo cocino todo lo que es la cocina para allá, para acá, de nuevo para allá, de nuevo para acá. Ok, ahora esta pasta la echamos acá, en este contencito que sale al horno. ¿Ven? ¡Qué bonita! Y esto que hicimos acá, este enredo, se lo vamos a echar ahí, pero me falta algo más. Espérense, que me está faltando lo más que necesito. ¿Dónde quedó? Se me está olvidando ponerle jabón, pero como yo no quiero de puerco, yo le voy a poner jamón, pero de pollo. Jamoncito de pollo. Entonces lo que hacemos son también en cuadritos. Lo cortan en cuadritos. Lo que ustedes quieran. Eso es al gusto de uno. Ay, se me quedó así. Pero no lo estás tirando. Le voy a echar todo este que tengo. Yo no sé por qué estoy haciendo mucho. Ok, ya las tomé, está caliente, está bien horno, y ahorita vamos, espérate tantito. Ok, entonces después de ahí, me falta otro quesito. Déjenme sacar el otro quesito. Hago yo un desastre. Este es queso cotija, le voy a echar un poquito, pero también le pueden echar queso mozzarella, y es más rico. El queso mozzarella. Y ahorita le voy a poner nada más. No tengo queso mozzarella. O sea, tengo. ¿Sí? A ver, déjenme ver. Creo que sí, porque mi hija sacó. A ustedes los muevo un poquito. Oh, ustedes no estaban viendo casi. Ok, así los voy a poner. A ver, déjenme ver. Ah, no. Se lo usó. Ya no hay más. No hay más queso mozzarella. No, para que tengo otro queso. ¿Sí? Sí hay. Sí hay queso. Ok, aquí está mi quesito mozzarella. Este también se lo ponemos. Pueden ponerle el queso que quieran. El sitio es el que lleve queso. Y ya de ahí lo ponía a sacar, revolver un poquito. Bueno, pero ahorita lo voy a revolver con todo. Para que no me dé dos trabajos. Voy a voltear esto para acá. Por si voltea. Este no se puede tanto. Ok, entonces ahora, se lo ponemos aquí encima. ¿Ven? ¡Qué delicia! Y así ya se comienza a revolver todo. Y esto tiene un sabor delicioso. ¿Ven? ¿Y cuánto tiempo me tardé en hacer la pastita? Nada. Cuando uno quiere cocinar, yo, pues olvídense. Soy muy rápida para cocinar. Cuando en verdad quiero hacerme la tonta, ahí ando dando vueltas para allá y para acá, para allá y para acá. Pero cuando en verdad quiero, rápido cocino. A ver quién anda por ahí. ¿Quién me dice hello? Okay. Voy a echar un poquito de agua.
esto no me gusta porque no se va a quemar. La revolvemos, la metemos un ratito al horno. Y si ustedes quieren, aquí encimita, antes de meterla, le ponen también el quesito mozzarella, que queda bien deliciosa. Yo porque ven que ya no tengo. Pero igual no me gusta mucho. Así con mucho queso. Así ya está. Quedó mi pasta. Ahora así la metemos al horno un ratito y ya va a estar lista. Nomás es un ratito. Y en verdad no está cruda, quedó súper bien. Porque aquí el horno ya está caliente. Vamos a meterlo al horno. Y quedó. Yes. Entonces. Nunca hay que dejar el desastre. Hay que siempre limpiar porque así la casa se mantiene limpia. Recuerden. Déjenme tirar esto a la basura. Me salí ese ratito para afuera porque andaba yo. Andaba yo buscando una cosita para arreglar una planta y ya siento la nariz floja. ¿Qué quiere decir? Que mira, me dio el frío. El frío se me metió. Okay. Ahora, pues se van a venir conmigo a verme lavar trastes. A lo igual que ustedes. A ver quién está por ahí. ¡Leticia! ¡Hola! ¿Sabes que cuando mandan mensajes, a veces yo ni los veo? La otra vez me dijiste que estaba ahí el primo y yo ni en cuenta, ni te pelé. Lo siento. Es como yo digo, es que a veces los mensajes no salen. Hay unos que sí, hay unos que no. Pero sí que está haciendo ruido. Es el estufa. Ok, pues entonces, a ver qué están haciendo ustedes. No están lavando trastes como yo, que ya voy a lavar trastes. ¿Quién anda por ahí? Hola, hola. Hola, hola. Leti, ahí me saludas al primo. Dile que I'm sorry, que la otra vez no vi el mensaje. Pero lo bueno es que después yo lo leo. Después yo leo los mensajes. Aunque ya no puedo mandar ni saludos ni nada, pero bueno. Eso es lo malo. Tarde, pero seguro. Eso es lo mejor. Yo digo, bueno, ya no. Ayer ya no hice video. Así es que les voy a hacer el video hoy. Hoy. Y ya mañana les haré otro de maquillaje. Un maquillaje exótico. Fuerte. Me voy a maquillar para ustedes. Personalmente para ustedes. Porque no voy a salir. Solamente voy a hacer el video para maquillarme locamente. Voy a buscar uno que sea bien fuerte. De colores. Para que sea la de colores. De colores. Digo, creo que lo dejé sucio, ¿no? A ver quién está por ahí. Sé que veo que está alguien, ya se fue. Nomás estaba colgado en el alambre y se fue. Pero bueno, lo bueno es que anda alguien por ahí. ¿Qué dice? No te queremos ver lavando trastes, no te queremos ver ahí. En el chisme sí. Y ahorita no puedo estar en el chisme porque pues no estoy moviendo mucho. Pero después nos vamos a poner al chisme. Después. Ahorita que termine yo de hacer esto, nos ponemos en el chisme a contar algo. ¿Qué vamos a contar? ¿Qué historia nos echaremos hoy? ¿Qué
historia sería buena. A ver, cuenten, cuenten. Este cuchillo está peligroso. Pues sí, aquí solita, sin música y sola, porque si pongo música, me quitan el video. Ya no puedo poner música. ¿Ven? También lavo trastes. También cocino y también bailo. Es lo único que hago, pero de andar de vaga en la calle no. Eso no me gusta. Soy muy hogareña ahora. Antes no. Antes era pura calle, 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 calle. Los años pasan y el tiempo se va acabando de que quieras andar en la calle. Ya como que, ¿qué voy a hacer en la calle? Ya no tengo nada que hacer en la calle. Así es que cuéntenme qué están haciendo, trabajando, descansando, cocinando igual que yo. ¿Qué ando? No, estoy ando. Yo me estoy haciendo una pastita. Eso es lo que estoy cocinando. Una pasta. Tengo una pasta lechera. No es una pasta cualquiera. Sí, porque le eché leche. Le eché leche en la pastita. Doble lavada al sartén porque se queda así como grasoso. Y por lo regular este jaboncito no es tan bueno. Es el palmolive. Este no es tan bueno para quitar la grasa. Pero si es el que hay, pues ni modo. Hay que usarlo. Hay que lavar los trapos. Esta llave saca mucha agua. Me gusta. Me gusta, pero a la misma vez no, porque me salpica toda. Me salpica toda, 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 toda. Vean mi invento. Vean, este traía una esponja doblada. Yo se la quité y le puse una de estas. Y bien que sirve para lavar al fondo de los trastes. A veces se dañan las cosas, se rompen y uno las tira. Las podemos reusar. No hay que tirar el dinero tan fácil a la basura. Okay. Y estos trastitos también son muy, pero muy buenos, los de café. También me encanta aguardar los frasquitos de café. Ok, basurita. Bien, aquí está mi basurero, mi super basurero. Muy fácil, ya no tengo que estar yendo hasta allá. Y ya en la noche ya lo cambio. En la noche le saco la bolsita y la voy a tirar y le pongo una nueva. Así que ya queda todo limpio. ¡Ay! ¡Cuánta agua tira! No me gusta dejar el lavamanos todo lleno de jabón. Ponemos ahí y listo. Ok, esto los vamos a colgar para que se sequen porque luego se apestan. A veces los dejo así, pero a veces cuando me acuerdo vengo y los pongo en su lugar ahí medios colgaditos. Así es que ya terminamos. ¡Ya terminamos! ¡Oh my god! ¿Ahora qué vamos a hacer? A ver, déjenme moverlos para acá. Vámonos a otro lado. Nada más déjenme mostrarles a estos cómo está. A los de YouTube. Así quedó mi pasta. Véanla. ¿Ven? Deliciosa. Y pues ya se acabó ahora sí. Hasta está chillando. Pues bueno, así quedó nuestra pasta. Vean. ¿Ven? Como la de Jesús. El mío está por allá. Pero Jesús prefirió echarle. ¿Le echaste chile? Sí, él siempre quiere chile. Comer picoso. Así es que siempre le pone unas rajitas de chile.
Y pues mi plato está por acá. Aquí estoy. Estaba yo acomodando el celular. Lo que pasa que siempre hay que buscar un ángulo que se vea más o menos. Aquí está mi platito. Yo no le pongo chile. Y a Jesús le gusta comer picosito. Por eso es que él siempre le pone así. Es que véanla. Vean cómo quedó mi pasta. ¿No se les antoja? ¿Y cómo se llama la pasta? Pues eso es lo que no sé. Solamente yo le digo pasta blanca. Deliciosa. Le pueden decir pasta blanca, espagueti blanco, espagueti Alfredo. No, no le cambies el nombre a mi pasta, ¿no? Y es Alfredo menos. Nada que ver con esa pasta porque es diferente el sabor. Así es que pues así está nuestra pastita. Así quedó. Ya me estaba muriendo de hambre. Y yo estoy viéndolo a él que está comiendo y yo acomodando allá la cámara. Y a mí la boca se me estaba haciendo agua. Por eso rápido ven que vine. Les mostré y come. Come porque te estás muriendo de hambre, Vero. Es lo malo. Cuando yo estoy haciendo videos o estoy cocinando y me estoy muriendo de hambre, el primero que está comiendo es él. Y yo, con la boca ya, que ya quiero devorar, ya quiero devorar. Así que provechito en estas horas donde sea. A los que ya estén A los que ya comiendo estén y a los comiendo que no, que se vayan a y a los que comer. están en postre, provechito. Y a los que nos están viendo muy noche y ya están durmiendo. No están También. durmiendo, están acostados viendo. Vean. Saborense y vayan, párense y váyanse a comer. Acérquese un pancito, un ice cream. Pero esto está Unos elotes. delicioso. Sí tenía hambre. Hambre y sed. Y eso que ni para que digas que por qué. Estoy aquí en la casa. Porque quiero. Así es que vamos a acabar de comer bien, decentemente, tranquilo. Así es que los dejamos y nos vemos en el próximo video. Vamos a ver qué hacemos Y mañana. como dice Vero, yo siempre le tengo que echar sabor. Al. Porque si no tiene sabor de picante, No es picante. ¿Qué va a hacer? Voy a agarrar un tenedor. Sí, ahí ya no entra la mano. Mete la ¿Vio? mano. Por eso. Y fíjense, sí que hice la una idea bonita, ¿eh? Y le dice, ah, ¿cómo agarro? Entonces la aventamos a pescar. Y mire, Ya pescó los salieron chiles. ahí. Aunque está salpicando, pero nada más. Pero ahí ya no los andas Y ahí. también juguito. Buen chile. Y más juguito. Y provechito. Ok, nos vemos en el próximo video. Bye Ah, perdone, disculpe. Pero está buena el espagueti. No sé si el espagueti o mi hambre. Yo creo que los dos. Pero más el espagueti. bye. Ay, no, la cara estaba corta, pero bueno, se te salía por lo menos la boca. Ok, bye bye.